En primer lugar, el Sporting de Gijón, mi equipo que me, de mis sueños desde niño, que me reclutó muy joven, que me metió en su cantera de mareo y que me hizo ser parte de lo que soy, no solo como futbolista, sino como persona, y darme la oportunidad de debutar a nivel profesional, que fue el sueño que siempre tuve desde que tengo uso de razón. Pasando por el Real Zaragoza, que me dio la oportunidad de poder tener el sueño que tienen todos los niños de poder debutar en Primera División, en la máxima categoría nacional en mi país. Encima tuvimos la oportunidad de ganar 2 títulos. Valencia, que me dio la oportunidad de pasar el mayor tiempo, es el club en el que más tiempo he pasado a nivel profesional, a nivel familiar. Me dio la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel mundial, afianzarme también con la selección española, lo cual había debutado con el Zaragoza. Mis 2 hijas mayores nacieron allí y, por lo tanto, el cariño tanto personal como profesional que dejé en ese paso por Valencia. Barcelona, que me dio la oportunidad de jugar 3 fantásticos años en lo que todo el mundo decía que era el mejor equipo del mundo. Suerte que pueden correr muy pocos y que tuve la oportunidad de hacerlos. Un montón de títulos, un montón de sensaciones muy buenas, fantásticos años también. Atlético de Madrid, que tan solo fue un añito, pero fue muy intenso, pudimos ganar la Liga. El cariño que tengo de la gente de allí en tan solo un año me va a hacer quererles durante toda la vida. La oportunidad que me dio en ese momento después del Atlético de Madrid poder abrir fronteras e ir a jugar a 2 clubes de expansión del Citigroup, como fueron Melbourne City, que fue un periodo muy corto, pero que viví experiencias muy importantes, y sobre todo la de New York City, que me dio la oportunidad de empezar un club desde cero, disfrutar de un club que empezaba desde cero, y me hizo también, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, hacer una conexión muy grande con un país como Estados Unidos. Vissel Kobe, que me dio la oportunidad de poder venir aquí a Japón, de vivir una experiencia fantástica, la cual que estoy viviendo, tanto personal como profesional, de vivir cosas que no he vivido anteriormente, por todas las cosas buenas que tiene Japón. Y bueno, como todavía estamos jugando, luego tengo en el speech que he preparado, tengo unas palabras de agradecimiento más a Vissel Kobe en especial, pero, como digo, grandísima experiencia que esperemos culminar dentro de poco. Por último, la selección española, el sueño que tuve desde niño, desde la primera vez que me regalaron una camiseta de fútbol, que era roja, el sueño por el que he peleado desde que tengo uso de razón y que tuve la oportunidad de jugar 98 partidos con esa camiseta, que fue cada día que me la enfundé un sueño, poder haber ganado el Mundial y la Eurocopa. Lo más grande que he podido hacer como futbolista está con esa camiseta y recordarlo también. Quería reunir a todos estos clubes y la selección en un conjunto para ampliar mi agradecimiento desde la persona que pinta el campo hasta la que toma las decisiones, los aficionados, los medios de comunicación que cubren las noticias, todos los empleados, todos los entrenadores que he tenido, por supuesto los compañeros, decirle que parte del éxito que haya tenido en mi carrera es de ellos, porque ellos han puesto su granito de arena y han hecho que sea cada día mejor como futbolista y sobre todo como persona.